entrada y primer día de las pollitas ponedoras criadas en jaulas. Con este vídeo, el equipo técnico de Zucami pretende presentar tips que ayuden a nuestros clientes a conocer los distintos factores que afectan a la entrada y primer día de las pollitas ponedoras. Antes de la entrada de las pollitas, es imprescindible una correcta limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de la granja, incluyendo silos y tuberías de agua antes de la entrada de los animales a la nave. La programación de entrada de animales debe realizarse teniendo en cuenta un periodo de vacío sanitario de mínimo 3 semanas entre lotes. Posteriormente, se deberán coger muestras ambientales con paños de superficie para cerciorarse de la ausencia de salmonela y, en caso de que las muestras den positivas a la bacteria, se debe realizar una nueva desinfección hasta conseguir la ausencia de salmonela. Según la estación climática del año, se deberá realizar un precalentamiento de la nave de entre 72 a 24 horas para asegurar un confort térmico en la recepción de los animales. Debemos recordar que las aves son animales poiquilotermos los primeros días, lo que significa que son incapaces de regular su temperatura corporal y son muy sensibles a las variaciones térmicas del ambiente en el que se encuentran. Las jaulas en las que se alojarán las pollitas a la entrada deben ser las jaulas de las filas de la mitad superior de las baterías, ya que es donde la temperatura es más elevada. Es importante recordar que la sonda de temperatura debe estar a la altura de las pollitas. Es importante apreciar que cuando criamos en jaulas, limitamos el espacio de movimiento de las pollitas y con él, la capacidad de que los animales se muevan buscando la zona de mayor confort. La superficie de las jaulas debe estar cubierta entre un 50% y un 100% de papel, y este siempre debe comunicar el principio de la jaula, donde tendremos el pienso, con el final, donde encontraremos las tetinas, facilitando el acceso a ambas necesidades al máximo. Este papel debe ser especial para que haga ruido y así estimule a las pollitas a moverse, además de facilitar la distribución en la jaula y su movimiento. Se recomienda que sea autodegradable y, de no ser así, se debe retirar en un plazo de 7 a 10 días, puesto que, de lo contrario, se llena de heces y puede facilitar una proliferación de bacterias y contaminación. Es aconsejable utilizar bebederos de primera edad, ya que facilitan el arranque y que los animales empiecen a consumir agua y alimento desde el primer momento. Respecto al agua, es importante purgar las líneas de agua poco antes de la entrada de los animales, para que estos tengan acceso a agua fresca a menos de 24 grados, así como asegurarse de que todos los bebederos funcionan. La altura de las tetinas debe estar a la altura de los ojos de las pollitas y la presión de columna de agua menor de 5 centímetros. La calidad química y microbiológica debe estar controlada de forma periódica, garantizando su potabilidad. Transporte de la incubadora a la granja. El tiempo transcurrido desde el nacimiento de las pollitas hasta el alojamiento en las jaulas de la granja debe ser siempre el mínimo posible. Se debe garantizar un confort térmico y de humedad durante el transporte a los animales, recomendándose una temperatura entre los 26 y 29 grados y una humedad relativa del 70% dentro de las cajas de pollitas. Entrada de pollitas. Si el cuidado no es el adecuado durante los primeros 10 días y el arranque no es correcto, se verá penalizada toda crianza de las pollitas tanto en la fase de recría como en la de puesta. Fallos de manejo en esta fase crítica afectarán al crecimiento, uniformidad, mortalidad y a la susceptibilidad a sufrir futuras enfermedades, así como a los resultados productivos durante toda la vida del animal. La calidad de las pollitas de un día es muy importante, ya que deben ser animales con un peso corporal adecuado, con el ombligo cerrado, sin infección del saco vitelino del ombligo y sin defectos físicos o anomalías. Deben llegar activas a la granja para que puedan encontrar rápidamente y con facilidad el agua y el pienso. Entrada. Una vez llega el camión a la granja y antes de que se descarguen los carros, se debe revisar el albarán para comprobar el número exacto de animales que llegan para poder hacer un reparto adecuado de estos en las jaulas, según la densidad recomendada. También se deberá comprobar que los vehículos de transporte de animales vengan acompañados del certificado de limpieza y desinfección, así como el certificado de las reproductoras en el que se expone que las pollitas provienen de reproductoras con un resultado negativo en las analíticas a Salmonella enteritidis, Tifimurium, Adar, Infantis y Virchow. La descarga y reparto de los animales en las jaulas debe ser lo más rápida posible. Se debe tener en cuenta no apilar las cajas de animales en el suelo ni cerca de las paredes, ya que cogen rápidamente frío. Las pollitas, de diferente origen, deben alojarse de forma separada, pudiendo identificar siempre el origen de cada animal. El registro de mortalidad de cada origen también debe ser registrado por separado.
Una vez descargadas todas las pollitas, se deben contar las vacas que se han producido y el veterinario debe realizar un informe que se enviará a la incubadora, recogiendo el número de bajas, la causa, el estado de los animales y mencionando cualquier incidencia reseñable. Los parámetros ambientales más importantes a tener en cuenta en la recepción de las pollitas son la temperatura, que debe estar entre 33 y 36 grados, la humedad relativa alrededor del 60%. También debemos tener en cuenta otros factores, como son que no haya corrientes de aire dentro de la nave o sean inferior a 0,2 metros por segundo, que los niveles de dióxido de carbono sean inferiores a 3.000 partes por millón y de monóxido de carbono inferiores a 10 partes por millón. Muestras en la recepción. El veterinario deberá recoger 10 fondos de caja donde se analizará el contenido de meconio y heces para garantizar que los animales son libres de salmonela mediante un autocontrol en base a los programas nacionales para la vigilancia de serotipos de salmonela en gallinas ponedoras. Se debe coger muestras de sangre para realizar una serología y valorar los títulos de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y enfermedad de Gumboro para poder calcular la fecha de la primera vacunación en agua según el programa vacunal. Es recomendable realizar necropsias de las vacas en transporte y descarga para averiguar el motivo, así como tomar la temperatura corporal de los animales al llegar, que debería ser en cloaca, de 40,5 grados. Horas posteriores a la entrada. Tras la descarga de los animales y comprobar que todos los parámetros son correctos y los animales están bien, se debe abandonar la nave durante un par de horas, para que las pollitas se relajen y se habitúen al nuevo espacio después del estrés de la descarga. Tras este tiempo, se deberá volver frecuentemente a la nave para comprobar que todo está en orden y valorar la sensación térmica de los animales. Es importante recordar que la temperatura idónea no es la indicada en los manuales, sino la temperatura y humedad, entre otros parámetros ambientales, en los que los animales se encuentren más confortables. En el caso de que a las pollitas se les haya hecho un corte de picos en la incubadora, el manejo debe ser todavía más cauteloso, ya que los animales llegan más sensibles y les cuesta más comer. Se puede estimular el consumo de agua teniendo una presión que permita que las pollitas puedan ver con facilidad la gota brillante de agua. Para conseguir un buen brillo de gota, la intensidad de luz deberá ser la adecuada, estando entre los 30 y 50 lux durante los primeros 7 días. Se debe recalcar que la prioridad es que los animales empiecen a beber lo antes posible, por lo que todos los esfuerzos son importantes. El fácil acceso a la comida también es de gran importancia en las primeras horas. Colocar pienso encima del papel enfrente de la línea del comedero antes de la entrada de las pollitas y reponerlo frecuentemente durante las primeras horas ayudará a enseñarles dónde está la comida, así como tener las líneas de comedero al máximo de pienso. Para comprobar que los animales han comido y bebido, se debe hacer un control de buches tras pasar 8 horas de la entrada de los animales, revisando 100 buches en diferentes sitios de la nave, y al menos el 80% de las pollitas deben tener contenido en el buche, tanto de agua como de pienso. Durante toda la recría es importante ir subiendo gradualmente la altura de las tetinas, de forma que la gota siempre quede a la altura del ojo de la pollita. Habrá que graduarlo diariamente al principio, ya que el crecimiento de los animales es muy elevado en esta etapa. Conclusión. Si partimos de una buena calidad de pollita de un día y realizamos un buen manejo en las primeras horas de vida, controlando los parámetros ambientales y el bienestar de los animales, se mejora la sanidad, uniformidad y calidad del lote en el presente y en la futura etapa productiva. Zucami. La innovación en avicultura.